layout hermosísimo con la colección de Bellas y Creativas. Vamos a utilizar este papel, que es uno de mis favoritos, que cuando lo vi la primera vez ya sabía que iba a hacer un layout con él. Así que aquí se los traigo hoy. Lo primero, vamos a coger un cartón de 30x30, cartón gris contracolado normal, el que utilizamos para hacer nuestras tapas de álbums, y le vamos a poner pegamento. Yo estoy utilizando el Tombow Glue, bastante líquido, se esparce bastante bien, y voy a pegar justo sobre ese cartón el papel tal cual, sin recortar nada. Nos va a quedar un layout de 30x30. Y esto lo hacemos para darle más firmeza al papel, porque ahora vamos a agregar un montón de cositas encima y no queremos que se nos debilite. Así que una vez pegado nuestro cartón, vamos a por la pieza central, que en este caso la he reciclado. Es un círculo de cartón. Este es un cartón bastante blandito, digamos, pero lo tenía por casa y no lo quería tirar, así que me lo guardé y dije, seguro que lo utilizo para alguna cosa. Y aquí está, de 7,7 octavos el diámetro. Si queréis hacerlo de 8 también quedaría bien. Vamos a trazar nuestro círculo sobre este otro papel decorado, por la parte de detrás, porque la parte que queremos que se vea es la parte de maderita, el diseño de madera. Y estos dos papeles son los únicos que vamos a utilizar para este layout. Vamos a entintar lo que son los cantos o los bordes de ambos cartones, tanto del círculo como del cuadrado. Estoy utilizando Distress Oxide en un tono rosa pálido. Podéis usar el que queráis, el que tengáis por casa. Y se trata de pues ir pintando todos los bordes para que no se vean del color original. Una vez pintados ya los bordes, vamos a pegar nuestro círculo que hemos recortado. Podéis recortarlo a mano, con la Cameo, con lo que tengáis. Yo tengo una troqueladora también de Martha Stewart, esta que hace los círculos grandotes. Con la que queráis, en realidad. Vale, nos ayudamos de la plegadera, pegamos súper bien. Los cantos de este cartón luego los vamos a decorar, pero eso será más adelante, porque ahora vamos a utilizar los stencils de la nueva colección, que sé que estáis locas con los stencils, así que les voy a enseñar un poquito cómo podemos utilizarlo. Estos son de la colección nueva, son un estampado floral hermoso y es el que voy a utilizar aquí. Yo estoy utilizando la pasta de textura de Amelie. Se trata, pues, con una espátula de ir eligiendo cuáles flores queremos utilizar en nuestro diseño. Una vez utilizas el stencil, tenemos que limpiar para volver a utilizar. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de ensuciar nuestro proyecto. Es un poco al azar, según los gustos de cada uno, queda súper bonito. Muy, muy bonito, la verdad. Y aparte de hacer estampados, digamos, con pasta de textura blanca, también podemos pintarla. Yo estoy utilizando aquí pintura chalk paint de Amelie, también en color coral, porque a mi diseño de página le va súper bien. Tenemos florecitas en rosa, así que este le va muy bonito. Así mezclamos dos colores en pasta de textura
que se ven bastante bien. Podéis utilizar el stencil así tal cual, sujetándolo con la mano, pero hay que ir con mucho cuidado porque una vez se mueve, los bordes, digamos, se pierden y se ve el resultado no tan bonito. Así que podéis utilizar celo para fijarlo. O si ya tenéis más práctica, pues con la mano. Siempre sujetándolo bien para que no se nos mueva. Aquí ya voy a limpiar mi stencil. Podemos limpiarlo con agua y jabón o con una toallita. Aquí estoy utilizando toallitas húmedas, luego lo seco con papel y ya está. Luego este otro stencil, que también es hermosísimo, voy a utilizarlo para dar algunos toques y romper con las flores un poco. Tenemos que secar con la pistola de calor la pasta de textura que aplicamos previamente o lo dejamos secar al aire libre. Vamos aplicando donde vemos que puede quedar bonito y veis que estoy usando apenas una parte del stencil, no tenemos que utilizarlo todo. Un poco a ojo, vamos viendo cómo queda, teniendo en cuenta de que nuestro círculo, que ya hemos decorado con papel, va a ir en el centro. Entonces no tenemos que poner decoración en el centro. Vale, lo limpiamos todo muy bien, secamos con pistola de calor si tenéis, si no, pues al aire libre. Y mientras dejamos secar, ahora sí vamos a decorar los cantos de nuestro círculo. Para esto voy a utilizar un cordón, que es como un hilo de yute, con dorado. Queda precioso. Aquí lo podéis ver. Podríamos dejarlo así tal cual, pero digamos que el cartón no es liso. Los bordes no son lisos, como el cartón contracolado. Entonces creo que quedaría un poco feo dejarlo así tal cual. Esto podéis hacerlo con lo que queráis, esta decoración. Con cartulina finita, con madroñitos de estos pequeñitos, con algún lazo o cinta más fina. A mí es que este hilo me encanta, lo utilizo mucho en mis proyectos y creo que le va súper bien con los colores, así aporta también un poquito de brillo. Vale, una vez ya está todo, cortamos y sellamos bien la parte final, digamos, con un poquito más de silicona caliente. Vamos viendo cómo van quedando los colores. Vamos a elevar nuestro círculo. Para esto vamos a utilizar dos trozos de cartón de medida pues un poquito más pequeña que el diámetro de nuestro círculo. Utilizamos dos cartones y lo elevamos y vamos a hacer lo mismo para nuestra foto, que he utilizado pues una foto de 10x15, una foto de tamaño normal, y la he pegado sobre lo que sobraba de ese papel decorado que hemos utilizado para el círculo, pero por la otra parte. Combinan todos perfectamente. Así que pegamos dos trocitos de cartón para que sea un poco más elevado, darle más volumen, tanto en la foto como en el círculo. Entonces vamos a tener como más profundidad, más altura. Vale. Aquí ya voy sacando pues algunos elementos decorativos. Sabéis que me encantan las blondas. Tengo un montón de todos los tamaños y colores. He sacado estas florecitas también, que ya tenía. Estas las compré en el AliExpress. Esto en tiendas de costura también podéis encontrarlos, mercerías.
los pétalos que me encantan, ya lo sabéis. Aquí, como ya tengo toda la decoración que va a ir debajo de la foto, ya voy a pegar. Digamos que he ido sacando un poco de elementos decorativos que tenía con los colores de este papel, de este layout, y además de las flores, muchos die-cuts. Sabéis que los die-cuts de esta colección de Aires de Libertad trae un montón, montón, montón de florecitas. Yo estoy súper contenta porque da juego para decorar bastante. Y si no tenéis los die-cuts, pues siempre podéis recortar algunos elementos de la misma colección, de los recortables. Aquí también pues sigo añadiendo otras florecitas, algunas maderitas que tengo que van con la temática. Y voy jugando también aquí con las alturas, los niveles debajo de la foto, encima de la foto, y aún los die-cuts, los propios die-cuts. Algunos también les voy a añadir cinta de doble cara foam para darle aún más relieve. El resultado queda precioso, créanme, queda hermosísimo. Aquí voy cogiendo otros elementos decorativos para la parte de arriba que no me convencen mucho, voy quitando, poniendo con mucha paciencia. Y creo que esta palabra, esta maderita que es de la colección anterior, pero que queda preciosa para cualquier proyecto, le va súper bien, así que decido utilizarla. Y antes de pintarla, voy a pegar ya toda la decoración. Ah, estos últimos elementos son los que añado, esos cuadritos de foam que me encanta utilizar para dar relieve. Es que un proyecto con relieve cambia muchísimo. El proyecto gana muchísimo más que un proyecto plano. Obviamente eso va por gustos y por estilos, pero creo que le dan un toque precioso. Vamos a pegar ya todos los elementos de la otra parte, de nuestra parte izquierda, para después pintar nuestra frase de juntos es mejor. Aquí estoy probando en tintar la palabrita con Distress Oxide, el mismo tono que he utilizado para los bordes del cartón, ¿os acordáis? Pero no me termina de convencer cómo va quedando, así que decido utilizar pintura acrílica. En este caso he utilizado la americana. Digamos que es más o menos el mismo tono que la tinta Distress que estaba utilizando, pero un pelín más clarita. Aquí obviamente, porque la maderita es oscura, vamos a darle más de una capa, incluso más de dos. Con un pincel finito nos ayudamos y vamos siempre pintando en la misma dirección, que no nos queden ahí bultos.
puntitos de pintura. Y mientras ya la dejamos secar, vamos a terminar de decorar nuestro círculo. Estas ramitas seguro que las habéis visto en tiendas de manualidades, en bazares, están por todas partes. Yo las tenía en casa y así que decidí utilizarlas porque creo que quedan muy bonitos con este estilo de layout, con los colores, con la temática. Además aquí mezclamos muchísimas texturas, creo que le queda súper bonito. Vamos a pegar uno de los extremos debajo de nuestro círculo y vamos a ir jugando, dándole forma alrededor. No tiene que ser todo recto, al contrario, que quede así como un poquito desordenado. No vamos a pegarla toda, sino en algunas partes, en algunos puntos donde veo necesario. Porque esto por dentro lleva, digamos, como un alambre al que podemos moldear fácilmente. ¿Veis? En algunos puntos sí que le pongo pegamento caliente. Y luego sigo de esta manera irregular. No sé qué les parece, pero creo que queda muy bonito. Cuando ya más o menos tenemos claro hasta dónde nos va a llegar, recortamos con unas tijeras normales. Vamos a enganchar el otro extremo con una de las ramitas. Enganchamos, veis que justo he enganchado debajo de los pétalos para que no se vea esa junta, ¿no? Digamos. Los detalles importan, los detalles hay que cuidarlos. Así que mucho cuidadito, vamos con paciencia, con cariño. Si algo no les convence, pues intentamos arreglarlo, buscar la manera más idónea de que se vea mejor, sobre todo con mucho cariño. Aquí pues voy sacando algunos elementos de chipboard para ver si sigo decorando, pero creo que ya es suficiente y no le agrego más maderitas. Lo que le voy a agregar arriba, porque veo que está un poco vacío, le hago este lazo con una cinta rústica que tenía en casa de este color verde clarito, que le va muy bonito porque es del color de las hojas, la parte clarita de las hojas del papel es ese mismo color. Ahora decido un poco dónde voy a pegarla, la muevo de un lado para otro, veo cómo me va a quedar con nuestra frase, que va a ser como la guinda del pastel de nuestro layout, la frase que va muy bien con la foto está elegida posta, con ese fondo de árboles, con los colores de la ropa de los niños, bastante neutras, y aún así le he bajado mucho la saturación para que se vea más bonito. Finalmente, esta es la posición final de cómo va a ir el lazo con la letra. Aquí veo que el color de la pintura acrílica es muy clarita, así que decido ponerle algunas sombras con la Distress Oxide en los bordes, solo en los bordes, tanto superiores como inferiores, para darle más contraste, para que se vea un poco más, digamos. Vale, aquí ya pego mi lacito con silicona caliente, que es lo mejor. De nuestra frase vamos a poner pegamento solo en la parte de abajo, porque la parte de arriba, digamos que no reposa en nada del mismo nivel, así que lo coloco, ahí casi le tapo la cabeza al niño, me doy cuenta después, lo subo un poquito y vuelvo a pegar un pelín más arriba. Vale, una vez ya lo tenemos todo, hemos pegado todo. Vamos a poner más silicona caliente, mucha,
pegamos. Presionamos un poquito para que quede todo bien, bien pegadito. Recortamos un poco. Ahí nos falta una florecita por pegar, que se nos escapó. La pegamos y listo. Ya tenemos nuestro layout. Podría quedarse así perfectamente, pero como sabéis que soy loca con los nubos y con el glossy accent para dar brillo, pues añado algunos detallitos en alguna de las partes con estas dos cositas. El nubo, tanto el dorado para la parte de arriba, digamos, del círculo, y la foto es un rosa pálido, un dorado pálido, perdón. De hecho se llama Pale Gold. Y luego utilizo un azul muy, muy, muy clarito y muy mate para el fondo. Aquí veo que de esta parte le falta un poquito más de decoración y sigo añadiendo. Para compensar la parte de arriba que tenga algún elemento floral. No le añado mucho, son simplemente estas dos florecitas que creo que quedan bien. Y voilà. Ahora vamos con el glossy accent que le da ese brillo. ¿Veis dónde lo agrego? Lo agrego en las flores, en las partes más claritas, como para darle ese brillo. Las hojas queda muy, muy bonito. Aquí añado un pelín más de sombra o de ese color más oscurito en los bordes. Tenemos que esperar que se seque la primera capa para luego añadir la segunda. Y queda súper chulo. Vale, ahora sí que vamos con lo último, que es las gotitas de nubo en azul clarito. ¿Y cómo me inspiro?